Entonces, la fe íntegra hemos tenido y es tiempo único en la historia de la iglesia. Pues hay cosas únicas, pero no, tenemos la crisis de los arrianos. El emperador, se recuerda, Constantino se bautizó antes de morir, su madre Santa Elena. Entonces él defendió el catolicismo, ¿no? Como la religión del imperio. Su hijo, no, Constantino o Constantito, ¿sí, no? Él era arriano. Se fue por el lado de los arrianos, que eran muy poderosos también, que fue la herejía del arianismo, de negar la divinidad de Cristo. Entonces, ahora tenían todo el apoyo del imperio, ¿verdad? Esos herejes. Entonces, ¿quiénes tenían? Por ejemplo, ¿quién convocó el primer concilio ecuménico? El Papa, ¿no? El Papa lo aprobó, pero fue el emperador. Él veía pues, el pleito entre los católicos, decía, no, no, pues hay que poner eso en paz y un concilio ecuménico con todos los obispos del mundo, y a ver, y el Papa lo aprobó, ¿no? Pero fue convocado primero por el emperador. Entonces, esa es la influencia que tenía. Entonces, su hijo apoyaba al arianismo. Entonces, los templos, ¿a quiénes pertenecen? Ustedes saben aquí, ¿no? ¿A quién pertenecen los templos? El gobierno. Generalmente al gobierno, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere darnos a luz del mundo, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Escuchar, ¿no? Pero, entonces, sí era. El emperador dice, no, no, que los templos sean de los cristianos verdaderos, que son los arrianos. Entonces, San Atanasio pasó años y años y años así escondido, que era santo, obispo, no podía decir la misa públicamente, no podía, iba nomás de escondido, ¿no? Porque, y decían, ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Pero imagínense en esos tiempos, vas al arzobispado, ¿verdad? De tal lugar, en Grecia, ¿no? Entonces, y está, ahí está el obispo, ahí están los sacerdotes, pero ninguno es católico. ¿Puede pasar eso? Pues sí, ya pasó, ¿no? Entonces, digo, las cosas están mejorando un poquito, pero hay lugares donde es más así, ¿no? Muchos han perdido la fe y no son católicos, pero siguen con su puesto. Y son lobos, realmente, ¿no? Dice San Beda, el Venerable, que será signo de los últimos tiempos. Estaba leyendo su interpretación de este versículo en San Mateo, que vamos a leer este domingo, ¿no? El fin del mundo, el anticristo, que la señal es que cuando en el santo santuario, ¿no? Ponen al hombre en vez de Dios, ¿no? Y él dice, eso va a ser del hombre vicioso, que los consagrados a Dios, los ministros consagrados a Dios, van a estar llenos de vicios y herejías. Y eso será signo de los últimos tiempos, ¿no? Y ojalá las cosas sigan mejorando, porque si no, no está tan lejos, ¿no? Hay diócesis así llenas de, pues, de homosexuales y herejes y órdenes religiosas enteras y está mal, ¿no? Entonces, bien, entonces, esos son los tiempos, pero hay que cumplir con las tres condiciones, ¿no? Cuatro. La cuarta. La comunión con los miembros. Sí, ajá. Porque eso es cisma en contra. Puede ser cisma por no someterse al Papa o por ser realmente sectariano, ¿no? Y evitar a todos los demás católicos que están en comunión con el Papa, ¿no? A veces para nuestra es. Pero ya en un tiempo de crisis hay que discernirlo bien porque hay otros que son católicos pero no viven como católicos. Y los papás no quieren que sus hijos jueguen con los, pasen tiempo con nosotros, otra familia católica que es nomás de nombre, por la mala influencia en casa y en eso, y que en tal templo que es católico de título, pero el padre predica herejías
Entonces hay que evitar uno así. La conclusión es que nadie lo declara. No hay excomuniones, no hay índice de libros prohibidos. Y esa es la más grande falta de contra la caridad que puede hacer un pastor, en cierta forma, ¿no? De no avisar a sus ovejas de que hay un lobo por ahí. Pero pues bienvenidos. Las ovejas no le pueden avisar al pastor. Sí, entonces Santo Tomás dice, ¿qué hacer si un súbdito puede corregir a su superior o a su prelado? Dice, ¿no? Pregunta, si se puede hacer la corrección fraterna. Y dice que sí, pero que sea de un modo humilde, obviamente, ¿no? Y más como la esposa hace a su marido, ¿no? La esposa nunca regaña a su marido, ¿no? Con palabras duras o ásperas y jamás. Siempre es mi señor, lo quiero con lágrimas de corazón para bienestar de la familia. Te recomiendo, por favor, con toda humildad. Sí. Entonces, así el inferior debe, puede corregir, porque es un acto de misericordia y caridad si vemos una falta. Y como nos indica el Evangelio, primero ir a la persona. A ver, padre, usted dijo en el sermón, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Qué fue de que Cristo no resucitó físicamente? ¿Qué quiere decir por eso? No lo entendí, ¿no? Tal vez. Dice, no, claro, que es una expresión figurada de. Pero aquí, padre, en mi copia de Dante. Pero ¿sabe qué? ¿Qué fuerte es la crisis? Cuando estaba en la universidad, y la buena, ¿no? Que era muy sumamente fiel al sacerdote donde estaba Francisco, Hillary, su servidor, y ya hubo mucho, pues, adoración perpetua en la capilla, pues, mucha, mucha fe, ¿no? Y uno que estaba estudiando ya la teología de nivel de maestría, me dijo, ah, pues quiero estudiar torres dogmáticas, ¿no? Como especializarme para tantas herejías, ¿no? Y sí, es importante, ¿no? Si quieres, pues puedes leer este libro de Ott, que tengo también, es propuesto de Ludwig Ott, Principios o Fundamentales de la Dogmática Católica, algo así, ¿no? Está en internet también en español. Pero es como una presentación sistemática de lo que está cronológica en Danziger, ¿okay? Por los temas primero, ¿no? Pero cita en cada párrafo a Danziger, ¿no? A las fuentes. Y me pregunto, ya de maestría, ¿qué es Danziger? Es como si estuvieras ya a nivel de maestría para ser abogado. ¿Las leyes civiles de Jalisco? ¿Hay un libro que tienen todas las leyes? ¿Dónde está? ¿Se puede comprar? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos, ¿no? De crisis, ¿no? Pero entonces, vas primeramente a la persona. En ese caso, el padrecito, con humildad, padre, pues discúlpeme, pero tal vez no lo entendí, pero lo entendí correctamente. Pues sí, ya no creemos eso. Ok. No, si ya está confirmado, diplomado de tales, ok. A ver si es persistente, ¿no? En su error. ¿Qué dice el Evangelio? Pues que vayan con dos o tres, pero a veces, como abusan su autoridad, pues pueden ir directamente a su superior, al obispo, ¿no? Decir al obispo, señor obispo, pues. Yo fui con el cardenal anterior una vez, porque uno me dijo, no sabía el nombre del padre, pero. Le había dado permiso de así hacer la fertilización artificial de in vitro. Y resultó que tenía ya 5 hijos congelados, ¿no? Gracias al padrecito que dio la dispensación de la ley natural y divina. Entonces, ¿qué autoridad, ¿no? absoluta tiene, ¿no? Los que se presenten como no, sin soltar, eso es su hermano. ¿No? Se apropia la autoridad más que Dios tiene, ¿no? Para cambiar la ley natural y dar permiso para lo que sea, ¿no? Anticonceptivos o
Entonces dice estabilización. Entonces dice, yo fui, él quería saber quién era, dime. Que él lo regaña y corrige, ¿no? Pero no sabía el nombre, nomás decía por allá, me dijo, ¿no? Pero sí, hay que reportarlo. Y sí, corre un riesgo para el bien común de todos, hacerlo públicamente, incluso se puede. Entonces, en una diócesis, un cardenal hizo un documento de la Eucaristía que nunca mencionó la transubstanciación o esta realidad de todo un aspecto social, no sé qué. Y una monjita famosa de la tele, entonces, ella pues publicó, bueno, comentó públicamente que si yo estuviera en esa diócesis, como que no hacen caso a este documento, que mal, presenta muy mal nuestra fe, ¿no? Así lo dijo, y eso era lo correcto, ¿no? Hay que hacerlo con humildad, pero más vale el bien común de todos, ¿no? Pero hay que investigar, para no, hay cosas a veces sutiles, ¿no? En la teología, que uno puede entender mal y asegurar todo, pero así estamos en tiempos interesantes, ¿no? Tiempos para ser santos y de regresar a las fuentes, por eso siempre tratar de recomendarles. Yo no quiero que ustedes sean como los gringos, ¿no? Que por naturaleza somos protestantes y no confiamos en la autoridad. La autoridad es por contrato, ¿eh? Todos somos individuos libres. Eso es lo máximo. Los lemas de estados incluso son live free or die. Vive libremente o muere. O give me liberty or give me death. Dame la libertad o dame la muerte, ¿no? Nada es más absoluto que la libertad del individuo. Es completamente protestante y masónico la mentalidad. Y no quiero que ustedes sean así. Como nuestra gente muy tradicional, ¿no? Súper católicos, ¿no? Ellos, esos son bien difíciles de guiar hasta que se gane la confianza, ¿no? En una capilla llegamos y era una capilla independiente, ¿no? Entonces venimos para regularizarla, pero ya con la misma misa no vamos a cambiar nada de la misa de siempre y todo, más paso para. Y el consejo de los que dirigen la capilla dicen: bueno, padre, pero queremos una copia de su sermón 2 semanas antes, ¿ok? Para revisarla, a ver si todo está bien. Wow. Pero así estaban, afectados por malos pastores, de modo que, a ver, no confiamos, no vamos a dar control a nadie más hasta que aseguremos que sea católico, ¿no?